aquí estamos otra mañana más desde la terraza del Hotel Catedral. La verdad es que todas las mañanas hacemos un recorrido y echamos un vistazo a ver cómo amanece la plaza de la Catedral, también cómo avanzan las obras de remodelación de la Alcazaba. En definitiva, viendo los distintos rincones. Hoy hemos hecho un recorrido por los distintos ambientes que tiene el Hotel Catedral en esta azotea, en esta terraza maravillosa donde se disfruta de una excelente temperatura a pesar de los rigores de este verano. Pero claro, ¿quién mejor nos puede contar, aparte de estos ambientes diferentes que tiene la terraza del Hotel Catedral, su interioridad, su experiencia, sus anécdotas? Pues yo creo que quien maneja los hilos del hotel. Y hoy tenemos la oportunidad de dialogar con una empresaria magnífica y con una profesional extraordinaria y además hija de un buen amigo como es Lázaro López. Ya saben, por lo tanto ya lo he descubierto, de los López de toda la vida y además de Lázaro, un hombre que lo conocemos y lo conocimos en su época en el Gran Hotel y ahora también, cómo no, en el Hotel Catedral. Se trata de Estefanía López. Muy buenas, Estefanía. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Bien? Sí, sí. Encantada de estar aquí contigo. Yo digo de los López de toda la vida, porque así es que, claro, soy una familia muy extensa y además muy conocida. Es cierto. Aquí en Almería, ¿no? Sí, sí. De pescadería. De pescadería, sí, sí. De ahí nace toda la familia por la parte de mi padre y de la que han salido, pues bueno, al final, efectivamente, grandes figuras de Almería de distintos sectores. Ya, ya. Tú comienzas dentro del ámbito financiero, ¿no? Sí, efectivamente. Yo, bueno, me enfoqué en mi carrera de empresarial y por ahí fue mi principio de mi carrera profesional y iba encaminada en la parte de banca. Ajá. Así que para nada tenía yo previsto terminar aquí. Bueno, pero esto en definitiva también es gestión, ¿no? Sí, claro que sí, pero no tiene nada que ver, o sea, es totalmente contrapuesto, indudablemente en la gestión de una empresa, pero el trato, la forma de la empresa, no tiene nada que ver. Aquí es fundamental el trato con el cliente día a día, tanto con cliente alojado en hotel, como el cliente que viene a celebrar pues su boda, su bautizo, o simplemente una cena que tenga especial atención con su pareja. Entonces, tienes que ponerle algo muy personal a este tipo de establecimientos si realmente quieres que funcione bien. Porque este hotel, digamos que es un hotel especial, por la ubicación, por el recinto en sí, la remodelación que se hizo, la historia que tiene, esos aljibes sí. que tiene, que son una maravilla, donde, bueno, pues he tenido la oportunidad de asistir a varios eventos y también la cocina, porque ha contado con unos magníficos chefs al frente, bueno, claro, de la cocina, ¿no? Nuestro queridísimo José Torrente. Exactamente. Siempre lo tendremos en nuestra memoria. Y que al final ha sido el que ha marcado la pauta de nuestra cocina y la sigue marcando. Porque siempre vamos a seguir teniéndolo en cuenta. Pero efectivamente, el establecimiento en sí ya venía dado con una serie de indicaciones que era pues la ubicación que tenía, la casa sobre la que se construyó el propio hotel, una casa señorial del 1800, entonces el aljibe que se encontró cuando empezó la edificación del hotel, que ni lo sabíamos. ¿No? Fue una sorpresa lo del aljibe. Totalmente, totalmente. Fue a la hora de empezar la construcción, que en pleno ebullición de todo el lío de la construcción del propio edificio, pues apareció una bóveda. Y ahí empezaron ya los arquitectos y arqueólogos a ver y bueno, nos encontramos con. Y de hecho por eso el hotel pudo tener salones para poder celebrar eventos, porque de un inicio ni se contemplaba la opción de poder tener salones. Y claro, ahora tenemos un aljibe en 1800, que es una maravilla y que además se mantuvo gracias a que los distintos dueños anteriores, pues era el habitáculo que utilizaban para ir echando los distintos escombros que iban teniendo de la obra y fue lo que hizo que se mantuvieran esas paredes intactas y se mantuvo de pie. Ya bueno, por supuesto ya en la obra ya luego se hizo una serie de arreglos y de sí, refuerzos para que eso se mantuviera adecuadamente, claro. Pero el aljibe tal, lo que es la bóveda, está tal cual como la encontramos. Ya, ya. Bueno, en las redes o digamos en las empresas que se dedican al fomento del turismo y eso, ¿cómo se vende el Hotel Catedral? ¿Cuáles son las características fundamentales? El Hotel Catedral, básicamente, y su principal valor es el ser un hotel con encanto, un hotel pequeñito, un hotel familiar, de 20 habitaciones,
con tres salones principalmente, son pequeñitos, la mayor capacidad es de 120. Entonces, al final es un hotel en el que tú tratas con el cliente de tú a tú, con nuestros propios trabajadores de tú a tú, es decir, es una pequeña familia, entonces es algo muy personalizado y que nuestros clientes lo notan en cuanto llegan. No estamos hablando de un hotel de 200, 500 habitaciones, claro, donde al final es imposible tratar con los clientes porque es que no puedes ni saber a quién tiene alojado o quién tiene haciendo una celebración. Entonces, pues básicamente ese es su valor, el trato tan directo que tenemos con nuestros clientes. ¿Y cuál es, digamos, el perfil del cliente de este hotel? Bueno, nuestro perfil del cliente es un cliente de un sector medio alto, principalmente en alojamiento, que busca, pues eso, un hotel diferente, no busca un hotel masificado, busca un hotel donde tú puedas comer, que no sea en un buffet enorme, porque lo que estás buscando es probar pues sabores típicos de la tierra, otro tipo de gastronomía, no busca la pulsera incluida, que también está fabuloso, oye, todo sector tiene su público, para, efectivamente. Pero es cierto que esto lo buscas pues como algo más en detalle. En plena pandemia aprovechamos que no teníamos cliente y dijimos, pues vamos a hacer una remodelación. E hicimos una suite, que yo creo que es de las más grandes que hay en Almería ciudad. Y bueno, pues al final era una apuesta de decir, bueno, esto hay que venderlo a un precio que a lo mejor se va a salir un poco de la tarifa estándar, pero tiene también su público. Claro. Y al final todo tiene su público, desafortunadamente, o afortunadamente, todo tiene su parte positiva y negativa. Almería es una ciudad muy pequeñita, cuesta un poquito de trabajo llegar. Entonces, sí, eso es. El turismo, ahora iremos por eso. Claro, no es el que a lo mejor nos gustaría tener, pero no nos podemos quejar. Claro. La ubicación supongo que será un atractivo también importante, sí, porque por claro, muchas veces dicen a tantos metros del centro y tal, lo que ves en las redes, ¿no? Las valoraciones y sí, todo sí, esto, sí. ¿No? Cuando tú buscas hotel en el centro, pues que más en el centro que, claro. Que hotel catedral, poco hay. Entonces, efectivamente, el que quiere venir a visitar la ciudad, pues si es que tienes todo, tienes la Alcazaba, tienes todos los monumentos para poder ver. Bueno, la catedral ni hablamos porque la toca desde, claro. Desde la habitación. Entonces sí que es verdad que la ubicación que tenemos pues es extraordinaria. Por cierto, el impacto que tiene el estar en este ambiente, digamos, un ambiente donde puedes tocar las piedras, donde tienes todo tan cerca, donde miras a la Alcazaba, donde todo está tan a mano. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando te dijeron vas a gestionar este hotel? Y cuando llegas por primera vez aquí, ¿qué es lo que ves? Bueno, pues, ¿Y qué es lo que te asombró o qué es lo que dijo, madre mía, ¿dónde me he metido? Madre mía, ¿dónde me he metido? De vez en cuando aún lo sigo opinando, yeah. Pero bueno. Bueno, es cierto que yo, el hotel efectivamente estaba gestionado por mi padre. Y cuando yo vine a trabajar por primera vez, pues tiré por la entrada de la calle Cubo. Wow. Y sí que es cierto que dije, madre mía, qué sitio más bonito donde voy a trabajar todos los días, claro. Tocando la catedral, viendo la Alcazaba. Al final es un privilegio. Es cierto que trabajar en establecimiento con de este tipo y con esta ubicación es un privilegio porque, bueno, pues no se puede dar todos los días y es un espectáculo. Bueno, al final luego lo va haciendo asiduo, pero no sigue perdiendo el encanto, lo sigue teniendo ahí. ¿Qué es lo que más valoras de lo que te ha enseñado, que me consta que te habrá enseñado muchas cosas tu padre? Bueno, me lo ha enseñado todo, muchas cosas, no todo, absolutamente todo. Al final la experiencia que él tiene por los distintos hoteles que ha gestionado, que ha abierto, indudablemente era primordial. O sea, yo, como bien hablábamos en inicio, venía en otro tipo de sector y sin su buen hacer y todo lo que él me fue enseñando hubiera sido prácticamente imposible, porque yo, vale, sí sabía gestionar, sabía mirar un plan contable y unas cuentas, pero no tenía nada que ver, porque como te comentaba, esto es algo muy personal, en el que al final todo esto, indudablemente, todo esto está porque él así lo ha querido hacer. Si yo no estoy haciendo más que seguir su gestión, en lo que puedo intento ir mejorando, como en todos mis puestos de trabajo que había hecho anteriormente, porque al final todo va cambiando. Más que mejorar, vas cambiando y te vas adaptando.
Pero indudablemente sin toda su enseñanza no hubiera sido viable, seguramente. Y como lo conozco yo también, te preguntaré por la felicitación que más recuerdas y la reconvención, la severidad que también recuerdas en algún momento. Bueno, él es una persona que se exige a sí mismo un 1000 por 1000. Claro. Y así lo traslada al resto del personal, pero es que realmente no puede ser de otra manera, porque al final o estás siempre exigiéndote para ir haciendo las cosas mejor, o si te acomoda, las cosas no funcionan. Yo a día de hoy, yo llevo 8 años en el hotel y el público sigue preguntando por Lázaro. Aunque Lázaro venga de vez en cuando solamente, al final la referencia es cierto que él. Han sido muchos años, han sido muchísimas parejas que ha casado, que ha llevado su boda entera hacia adelante. Y entonces, pues bueno, al final eso es así, es un referente. Desde luego que sí. Bueno, y hablando ya de la actividad, no solamente del hotel, porque también está Casa Puga. Sí, que también la gestionas tú. También. Sí, ¿cómo sí, se sí, gestiona sí. Casa Puga? Bueno, ¿cómo se pone en Casa orden? Casa Puga es un caprichito. Pero ¿cómo se pone orden en Casa Puga cuando tenemos hora punta en Casa Puga, sí, y tienes que pedir una cerveza por encima de 3 filas de cabeza? Ahí está. Bueno, pues como te decía del hotel, un poco Casa Puga nos vino dado por sus anteriores dueños. Y de hecho, bueno, pues quien ha sido a Casa Puga sabe que no hemos cambiado absolutamente nada, nada, porque tenían una forma de trabajar, claro, excelente, y cuando algo funciona, ¿para qué lo va a cambiar? Entonces, pues que se quedaron muchos de los camareros que estaban con los anteriores dueños. Ahora ya van quedando menos, pero nuestro Juan Puga sigue estando ahí con nosotros, claro, que viene a visitarnos todos los días, aunque ya esté jubilado, pero le puede, sí. ese cariño que le tiene a la empresa. Y fue un poco lo mismo, pues fue el aprender de grandes profesionales y el seguir trabajando bajo la misma línea, porque efectivamente cuando tú tienes 10 líneas de gente hacia atrás que te está pidiendo eso tienes que alguien tiene que enseñar cómo gestionar eso, porque si no es inviable. Y funciona a las mil maravillas, y de hecho es un referente en Almería, porque tenemos clientes alojados que vienen y están haciendo el check-in y te están preguntando, ¿dónde está Casa Puga? Pues se acaba de llegar. Sí. No, ya viene. Claro. Correcto. Sí. Entonces sí que es cierto que son establecimientos emblemáticos en Almería. Es que es uno de los bares más internacionales, porque es que, claro, a través de las redes, Casa Puga es que tiene una cantidad de visitas, pero en tremenda. Japón, en Indonesia, yo qué sé, en Canadá, en cualquier sitio del mundo. Tremenda. Es tremendo. ¿A qué se debe eso? Pues yo creo que se debe un poco a lo mismo, al ponerle cariño a lo que hace. Porque yo cuando hablo con otros compañeros de hostelería y demás, y de hecho quizá aquí en el propio hotel, quizá los camareros no tengan ese cariño que le tienen los trabajadores. Allí la gente está orgullosa de trabajar en Casa Puga. Aquí no voy a decir que no lo estén, ojo, ¿eh? Allí tiene algo que te gusta. Es verdad que Casa Puga tiene un público y una afluencia de gente totalmente variopinta. Pues puedes tener universitarios, puedes tener pues los clientes de toda la vida, que son fijos desde hace 30, 40, 50 años, donde van pues todos los martes, y todos los martes por allí pasan a tomarse un vinillo. Entonces al final es una familia. Claro. Volvemos a lo mismo, cuando tú trabajas a gusto y trabajas en familia, eso te hace trabajar desde otro punto de Y no habéis cambiado nada, ¿no? Prácticamente. Pues no se cambió nada, no se ha cambiado ni una losa, hemos ido haciendo pequeñas reformas porque ya, claro, el paso del tiempo es inevitable, pero una reforma en la que se notará lo mínimo posible para que no se note absolutamente nada. De hecho, la cocina no se ha notado nada porque las propias cocineras fueron los que nos trasladaron todas las recetas y todas las formas de hacer la elaboración. Entonces hemos intentado cambiar lo mínimo posible, y aún mi hija, que cumplió 18 años hace unos días, y que ha sido de Casa Puga, le encanta ir a la barra y que le hagan la cuenta con el lápiz. Sí. En este mármol. En el mármol. Sí. Tendremos ordenadores y tablets y millones de establecimientos ahora que puedan funcionar de mi manera, y sigamos trabajando con nuestro lápiz y nuestro mármol allí blanco. Y la cocina sigue igual, ¿no? Igual. El secreto de la gabardina. Igual, nuestros champiñones, nuestra gamba rebozada. Plancha.
Claro. Se sigue trabajando exactamente igual, nuestro vino de la parte de la Pujar, todo. Sí, de la Contraviesa. Sí, correcto. El vinillo ese, qué bárbaro. Y además fresquito. Fresquito, efectivamente. Hombre, es que con las temperaturas que tenemos aquí, ese vino, sí, si no... Ese sí que admite el fresquito. Sí. Ahora, últimamente en todos los restaurantes observo que pide un vino y te lo ponen helado, un vino... Un tinto. Claro, o sea, una cosa es entender que no estamos en La Rioja y que no mantenemos los 10 grados, 10, 12 grados, 8 grados que debería estar. Aquí un vino del tiempo, eso es imposible, claro, porque es un caldo, pero un caldo de verdad. Sí, pero no está chambre. Correcto, pero tampoco ponerlo tipo helado. Exacto. No estamos tomando un limón granizado. Podemos utilizar una cava para el vino donde mantenga su temperatura idónea, que sería lo correcto. Hablando de vino. Y hablando de tomar una copa, ¿la feria qué es? Pues bueno, fundamentalmente que hay que salir a tomar algo, y casetas, ambigús, no sé qué, no sé cuánto, bueno, pero en definitiva todo termina ahí, en que vamos a compartir unas copas y unas tapas. ¿La conoces? ¿Has estado en esta edición de la Feria de Almería? ¿Has bajado ya? Poco, porque afortunadamente tenemos trabajo, pero sí que he estado tanto en la de mediodía como la de la noche. ¿Y primera impresión? Pues la de mediodía, no sé si debido a las temperaturas que estamos teniendo este año, o que no nos acordamos de que todos los agostos hace mucho calor, sí que es cierto que las calles se ven vacías. Y antes las calles se veían a tope. Ya. Y en cuanto a la noche le pasa un poco lo mismo. Yo creo que falta ambiente. No, Almería realmente nunca ha sido destacable por su feria, no estamos hablando de la Feria de Málaga, de la Feria de Sevilla, que ya ni hablamos, pero creo que no es de las cosas que más destaquen en Almería, y creo que no va precisamente a mejor. Me da la sensación. Sí, me da la sensación. También es verdad que el tiempo en el que estamos es que, claro, tú dices, Adil, te vas a las casetas al mediodía a hacer la feria al mediodía. Es que aquí es imposible. Si es que por muy bien que lo quieran hacer, es que es imposible. En agosto a esta temperatura tienes que tener aire acondicionado, porque si no, no puedes vivir. Eso es así. O sea, también estamos luchando contra algo que es inevitable. Quizá sea una pérdida de identidad. O sea, el hecho de tener la feria aquí, allí, mañana, pasado, no sabes dónde va a parar, dónde termina la feria y qué formato tiene la feria. Me refiero al recinto ferial, ¿no? Y luego, pues, los nuevos inventos, que si el ambigú lo ponemos aquí, que si cerramos el paseo, que si tal. Bueno, este tipo de cosas, tantas idas y venidas, al final no tiene identidad la Feria de Almería. Claro, al final, hombre, yo entiendo que hay veces que prueba, no funciona, y a lo mejor en vez de dejarlo estar a ver si funciona, pues vuelve a probar otras cosas nuevas para ver si vuelve a funcionar, y efectivamente da lugar a que la gente no sabe ni siquiera qué hacer, no tiene una tradición, una costumbre, entonces eso pues influye muchísimo. Es verdad que comparar la feria donde está ahora mismo con el inicio de feria en el puerto, pues que es incomparable. O sea, es que teníamos una ubicación que era una preciosidad. Entiendo, pues, que, bueno, es verdad que quedaba en plena ciudad, que es molesto para los vecinos y demás, y que, bueno, pues al final va buscando otras soluciones. Pero yo creo que sí que es cierto. De hecho, yo cada vez hay menos casetas en la feria y bueno, menos... decía ayer Vicente de Almería Postureo, 5 casetas. Hay poquitas. Yo no me lo puedo creer. 5 casetas solo. Pues sí. Hay poquita, sí. Sí que es cierto. Y luego también pasa un poco, yo creo que lo mismo, pues no hay costumbre, no hay arraigo, porque tú antes ibas a la caseta tal, porque pues tenía allí a la gente con la que conocía. Pero claro, ahora es como voy y me voy a tomar una cervecilla donde primero pille. Y entonces, claro, el donde primero pille no trae el cariño. Y como no hay cariño... Exactamente. Pues ya no te queda y ya vuelve a entrar en ese círculo que da lugar, pues parece que a lo que estamos ahora mismo. Sí, es una de las costumbres que antes se movilizaba toda Almería y ahora, pues bueno, pues hay un sector de la población que sí, que vive la feria como... Bueno, pues como una alegría adicional que hay que darle a este mes de agosto, mes por encima de todo de vacaciones y de jolgorio, etcétera, y de salir a la calle, mucho salir a la calle. Quizá también es que, claro,
estamos un poco acobardados por el tiempo, por la climatología, sí, 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 porque claro, cuando te dicen en un telediario por la noche, mañana vamos a tener no sé qué tal, alerta, naranja tirando a roja y a morado, bueno, pues dices, pues mañana no salgo, me voy a meter en un chiringuito de esto, en un ambigú con la que está cayendo. Correcto, es que parece que los veranos atrás se nos había olvidado y en agosto sí, pues hacía 30 grados, pero bueno, no, ¿eh? Ya lo creo. Para nada, siempre ha hecho este calor, pero sí que viene cierto, yo no sé si es la edad, que sería un problema, pero como que la feria está quizás más enfocada o más atrayente hacia la gente muy joven, y claro, la gente muy joven no anda muy bien de económicamente, aunque cada vez andan mejor, ¿eh? Yo no, no llevaba la cartera que llevan ahora estos chiquillos, pero sí que es cierto que está muy enfocada a niños jóvenes con las casetas, las entradas para ver los conciertos. Me da la sensación de que está eso, toda esa gestión sí que la tienen muy controlada, porque los niños te hablan desde, bueno, desde julio ya sabían si la pulserita, la entrada. Y quizás la otra parte, la de me voy que en tal caseta sé que me voy a encontrar con todo mi amigo y voy a echar una noche de feria a gusto. Esa es la que a lo mejor sí que falta y echamos un poco de menos. Sí, parece que lo más exitoso es eso, porque el otro día leía en la prensa 12.000 personas en el concierto de no sé quién, JFKJ, efectivamente, no sé, cómo se llama. Y digo, ¿y eso qué es? ¿Qué música es? Y entonces entré a ver qué música es. Digo, Dios mío de mi vida, sí, ¿va la cosa por aquí? Digo, bien, de acuerdo, vale, va, vosotros veréis. Pero bueno, es lo que hay. Efectivamente, sí, sí. Bueno. Entonces, toda esa parte cultural de gente joven sí que está, está muy bien enfocada, porque los niños están puestos a la orden del día, pero claro, la feria es algo más, ¿eh? Es para otros públicos adicionales a este también. Claro que sí. Bueno, ahora se va a celebrar, yo creo que en 10 minutos, me parece, el día del pingurucho, del pendón, de los colorados, perdón. Te pregunta la gente, los clientes, no vengo con motivo de esto o del otro, ¿no? No. No, ¿verdad? Para nada. No es un día que a nosotros resulte señalado fuera de Almería, por lo menos a nosotros así no nos lo han trasladado nunca nuestros clientes. Es algo como muy arraigado en sí de la propia ciudad y no un parece sector, que sea. Sí, sí, además. No es algo que salga fuera de Almería y que la gente venga a ver. Pero ni el día de hoy ni la feria. Nosotros no tenemos especial clientes que vengan a ver la feria. Sí que hubo un momento durante muchos años que teníamos clientes fijos que venían a la semana de toro, pero todo eso ya también se ha perdido. Claro, la semana de toro ya no hay semana de toro, ya se ha convertido en dos días, con lo cual, por eso te digo que la feria de Almería no es precisamente algo muy atrayente de cara al turismo en Almería, precisamente. Aquí lo que sí pega fuerte es la Semana Santa. Mucho. En este hotel. Sí, y cada vez más. Pero yo creo que cada vez más, no solamente igual que te digo, que la feria parece que no terminamos de. La Semana Santa sí que es algo que antes era solo de Almería y cada vez más, pues lo están trabajando y lo están haciendo cada vez mejor. Es verdad, yo ya llevo como 3 años intentando, o bien en el triangulillo de la calle Q, o aquí en la terraza, y no hay manera, está pillado siempre, lo voy a tener que encargar ahora. Afortunadamente, hombre, el cambio que se ha hecho de ubicación de la carrera oficial, pues nosotros no tenemos queja ninguna. Vaya, en absoluto. Estamos encantados que pase por nuestra puerta, la verdad, pero no solo ha sido ese cambio. Las propuestas que han hecho, la iniciativa, la extraordinaria, el aniversario del prendimiento, la verdad es que la agrupación lo está haciendo muy bien, le está poniendo mucho cariño, lo están teniendo. Es que donde hay eso, precisamente, dedicación, sí, que no donde puede hay cariño, ser de otra manera. Y donde no se hacen experimentos, prueba y error, prueba y error, sí, que sí, es sí. Lo que mencionaba anteriormente, claro. Y que yo lo asimilo con lo que se ha hecho con la Feria de Almería, pues adquiere solera, se sedimenta, se fortalece, digamos, en las raíces de las tradiciones y tiene que permanecer, si es lo que pasa con la Semana Santa almeriense, que cada año va subiendo, va escalando. Y es cierto que hubo un tiempo donde la gente joven, que es súper necesaria para la Semana Santa, parece que se desvinculó muchísimo en la Semana Santa y están volviendo, se está poniendo de nuevo de moda el estar en la Semana Santa, el participar, no solo en la Semana Santa, sino en lo que conlleva la parte religiosa, el volver a tener ciertos valores.
desafortunadamente no lo podemos trasladar a la totalidad de la población, claro. Pero sí que hay cierta parte que está volviendo a poner todo eso en valor y, claro, necesitas tener un grupo de gente para poder llevar todo eso a cabo, y yo creo que todo eso es muy importante. ¿Y seguís haciendo también en el Hotel Catedral la oferta culinaria, digamos, específica o temática? Sí, nosotros tenemos a lo largo del año distintas jornadas. Las marineras, que además Torrente era hacía un espectáculo con la jornada marinera, se siguen manteniendo y eso lo mantendremos siempre. Entonces tenemos distintos tipos de según el tiempo que tengamos a lo largo del año, donde se hacen, pues es una jornada marinera basada básicamente pues en pescado. Claro. Si es que más cerquita que lo tenemos y mejor producto que tenemos aquí, imposible. En otoño, que también tenemos otra, bueno, pues a lo mejor no son productos tan, pero en Almería también hay otoño y también hay productos de, claro, de Almería de otoño. En feria tenemos unas jornadas especiales, rabo de toro. Pues es que, ¿qué vamos a poner sino que en una jornada de feria? Y en Semana Santa también hacemos otra jornada, pues con esos postres típicos de los pestiños. Bueno, pues es que tenemos que aprovechar esa gastronomía tan rica que tenemos, pues para funcionar. Así que los experimentos están muy bien, pero tú al final te ponen un plato tradicional de toda la vida y un postre, unas torrijas. Si es que eso funciona, una cosa bien hecha. Aquí de construcción, de construido y ¿cómo le dicen a esto? Que claro, son las palabras nuevas que se inventaron, no recuerdo. Pero eso echando humo, que, no, con nitrógeno no, y todas no, esas no, cosas, no, parece nunca que no. Nunca lo hemos. Nosotros ya. Ponemos mucho empeño en construir, ya que está construido, sí, pues vamos a sacarlo. Exacto. No vamos a construir, no. Sí. No. Bueno, seremos de la vieja escuela quizá, sí, por todo lo que hemos tenido de profesores y de base en la empresa. Pero tanto Casa Puga como hotel es así. No hemos hablado de la azotea. La azotea es nuestra parte más innovadora, quizá, claro, en ese aspecto, pero ponemos gin tonic de toda la vida, tampoco hacemos ensalada. Las macedonias de esas de gin tonic. Efectivamente. Sí. Ponemos gin tonic, muy rico, muy fresquito, sí, que además está de fábula, y también se puede cenar, porque efectivamente, como hablábamos, hicimos una prueba de hacer almuerzo aquí arriba a 42 grados, y dijimos, no. O sea, aquí sabemos que por esta línea no vamos a seguir, vámonos mejor a la cena, que el tiempo acompaña. Exacto. Y los almuerzos los dejamos luego, en invierno, que se está de fábula, que tenemos una temperatura extraordinaria, y puede funcionar muy bien, así que no deconstruimos. Oye, personajes famosos habrán pasado por aquí. Yo ya sé que sois muy cautos con esto, no decís quién viene habitualmente, ni cuándo, etcétera. Pero bueno, alguna anécdota habrá, ¿no?, en ese sentido. Bueno, anécdota hay muchos. Personajes, efectivamente, siempre hay muchísima gente que va pasando por el hotel. Pero como bien dice, quizá uno de nuestros puntos fuertes sea el oír, ver y callar. Que para mucha gente es importante, porque no tiene por qué estar contando siempre, aunque se lleve ahora mucho eso, estás publicando todo el día en todas las redes sociales, pero nosotros, bueno, pues hemos optado por esa opción y no solemos hablar ni contar nada de nuestro. Me está recordando público. Al director del hotel de Pretty Woman. No sé nada. No sé nada. Y si sabía algo era con una sutileza, resolvía y tal. Pero ha habido muchas series, desde Vacaciones en el Mar, que es un hotel flotante, hasta la serie Hotel, y muchas que contaban las historias de los hoteles, como que siempre había alguna anécdota, siempre había alguna vivencia especial. Yo quizá eso es una de las cosas que más me ha llamado la atención, porque, claro, oye, que cada uno, pues, somos de nuestra casa, y es increíble la cantidad de gente diferente que te puede encontrar y con puntos de vista diferentes. Te sorprende, yo todos los días me sorprendo. Afortunadamente, la mayor parte de las veces, positivamente, pero no siempre. Y bueno, pues te encuentras con todo tipo de opiniones y con todo tipo de personajes. Sí. Sí que lo hay.
Y tiene, sin nombrar a los personajes, pero alguna exigencia, pues siempre hay algunos que dicen, yo es que quiero en la cama una almohada de no sé qué, o que quiero la sábana de no sé cuánto, no sé qué, lino egipcio de tal, ¿no? ¿Cosas de ese tipo habéis tenido? Sí, claro, claro que hemos tenido. No me digas. Sí, claro, hemos tenido. Y una botella especial o un tipo de fruta a kilo, o, sí que lo tienes, claro que... Ya. Que tiene exigencias que dice, pero si va hasta un día, ¿cómo quiere kilo? Kilos de fruta, y de una fruta especial, ¿no? Sí, sí, además. Sí que hay, bueno, pues ya te digo, si es que somos muy diferentes, aunque parezca que no, vivimos mucha gente en el mundo. Desde luego que y sí. Y cada uno tiene su exigencia, sí. Y han pasado por aquí, supongo, del mundo de la empresa, del mundo del deporte, de la cinematografía, por ejemplo. De todo tipo, hemos tenido todo tipo de clientela. ¿Tenéis algún cliente fijo, digamos, que de ese sí. ámbito que sea asiduo? Sí, tenemos varios. Uh-huh. Tenemos varios clientes que sabemos que cuando vienen a Almería, uh-huh. vienen a nuestro hotel, sí que tenemos. Eso es por algo, ¿no? Entiendo por mi silencio que no te quiero contar nada. No, ya, pero que digo que por repetir... Indudablemente... Ya... Volvemos a lo mismo, pues claro, al final tú, sobre todo si eres un personaje público, que tienes que estar todo el día poniendo buena cara, saliendo todo el día, busca un momento de tranquilidad, de paz y de descanso, porque al final no estás en tu casa y vas a tener ese ratillo de descanso y de desconexión. Entonces lo que estás buscando precisamente es eso, buenos días, que he llegado y no quiero saber nada más. Exacto. Esta mañana cuando entrábamos al hotel salía un grupo de personas, me parece que de México, ¿no? Y bueno, pues nos hemos saludado tal y han salido como a conocer cosas de Almería. Yo supongo que cuando salen estos grupos, cuando vuelven, se escuchará algún comentario. Sí. ¿Y qué es lo que dicen de Almería? Que eso es lo que me interesa a mí saber. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, la gente pues es verdad que cada vez más la gente viene sorprendida y te dice que está bonita. Seguimos teniendo fama de ser una ciudad fea y la gente se sorprende cuando viene y ve que no es una ciudad fea. Es verdad que cada vez está más bonita. Siempre, esto es como todo. Claro. Igual que pasa en las empresas, pasa en tu casa y pasa a lo grande en las ciudades. Todo es mejorable. Y todo se puede seguir aprovechando. Pero sí que es cierto que se están haciendo las cosas con más cuidadito, se están poniendo un poco más de empeño y la gente está contenta. Falta por gestionar cosas. La gente, por ejemplo, tenemos muchos clientes que se van sin poder visitar parte de los monumentos que tenemos en el centro, pues por falta de poder sacar una entrada con anticipación, por volumen, que a lo mejor... pues sí que sería conveniente dejar un mínimo para el propio día, para que los turistas que vienen a pasar un par de días tuvieran la opción o hacer más horario, para claro. que sea el abanico un poco más grande. Ese tipo de cosas sí que no lo indican, que se han tenido que marchar sin poder ver algunas cosas, pero vienen encantados de las playas, sobre todo, bueno, la zona del Cabo de Gata es que tenemos una maravilla de esas playas, pero sí, cada vez hay más cosas que ver, Y que visitar, que llegó un momento en que venían los clientes y te decían, ¿dónde voy? Y decían, ¿la catedral? ¿Y ahora qué? Claro. Sí, por eso te digo que el hotel, sí, lógicamente... Ya pueden mandar a la gente, pues puede ir a los refugios, puede ir a la Alcazaba, las puras que se puede visitar, cada vez tenemos el Museo de la Guitarra, cada vez tenemos, cerquita tenemos más cosas en las que podemos ir llevando a la gente a ir, claro, visitando. Es que un hotel también es una oficina de información. Totalmente. Para todo. Totalmente, totalmente, porque al final las oficinas de información tienen horario, no están abiertas todo el día, pero nosotros sí, y nosotros estamos todo el día aquí dando mapa a turistas alojados y no alojados, como sellando con el sello del hotel, gente que empieza el Camino de Santiago en la plaza de la catedral, que es una de los inicios que tenemos del camino, y tenemos gente que pasa por el recorrido y bueno, le ponemos nuestro sellito del hotel como que han estado en la plaza. Claro, pues mira, es una también es un atractivo, ¿sí? Que lógicamente, y claro, también daréis información de lo que se puede ver en la provincia de Almería, ¿no? Claro, correcto, sí. Es cierto que se ha puesto ahora de moda y cada vez tenemos más clientes que vienen a visitar invernaderos. Uh-huh. Era algo que nosotros, por eso de tenerlo aquí, pues no te lo planteabas como algo que sea un atrayente,
pero sí, vienen a ver el invernadero y el desierto, que era algo que no la teníamos como referencia en visita. Y cada vez más vienen a tanto gente que se dedica a ese mundo, como gente que directamente que quiere visitarlo por ver cómo funciona. Es una forma de cultivo que no conocen en su tierra. Y sí, y como sois manique. También fuente de información y al mismo tiempo receptores de opinión, ¿tenéis alguna vinculación con instituciones públicas donde, no sé, frecuentemente le deis información? Oye, la tendencia del turista que viene aquí a Almería pide esto, protesta por esto, no le gusta tal cosa, esto sí le ha encantado. ¿Tenéis alguna relación así fluida? A ver, sí que nos reunimos de vez en cuando con el ayuntamiento, los distintos directores de los hoteles, para hacer un poco de feedback de información. Para mi gusto, creo que deberíamos de tener otra herramienta, porque yo creo que al final quien está todo el día con los clientes y quien le podría dar esa información seríamos todos, el sector tendría información directa para poder funcionar. Pero bueno, entiendo que tienen un volumen que es difícil, porque igual que está nuestro sector, están muchísimos otros. Pero sí que es cierto que a lo mejor sí podríamos tener otra herramienta donde poder enfocar un poco más el tiro y más sobre seguro. Claro. Recientemente no han puesto una pantalla al ayuntamiento de información para los clientes, pues de las zonas que pueden visitar, de los restaurantes y demás. Es escueto, es un poquito escueto, Cris. Entiendo que la idea es seguir nutriendo toda esa pantalla de información para los clientes, pero oye, un punto de partida bueno, en el que el cliente llega y mientras que está echando un vistazo en el hotel pueda estar al final el día a día, ¿no? El móvil, las cosas táctiles. O sea, que sí que están haciendo cosas, pero bueno, pues no siempre se funciona en el ritmo que todos quisiéramos. Muy bien. Pues Estefanía, muchas gracias. Enhorabuena por esta magnífica gestión. Muchas gracias. Enhorabuena por este encantador hotel y por Casa Puga, que mantiene su esencia y su solera. Totalmente. Y que por muchos años. Sí. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y enhorabuena, insisto. Muchísimas gracias. Bueno, y nosotros volveremos mañana. Mañana, el último día. Mañana estaremos aquí con la alcaldesa de la ciudad para que nos comente, aunque no ha terminado la feria, pero sí las últimas horas y el balance de la Feria de Almería, y qué se va a pretender hacer, mejorar, modificar para el año que viene, que sea todavía mejor que este año. Saludos y hasta mañana.